bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Esta es justamente a debatir las actividades del Club Uxu Ateneo, enmarcada en el programa décimo aniversario Cuidado del Futuro. Para Cullero Ramo decidimos desde la sección de Cultura y Educación convocar al presidente de la Real Academia Galega y de la Academia Española. Mientras buscaba información entre él y yo, no podía decir presidente de la Real Academia Española, sino un director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Algo más. Pues decía que decidimos hacer esto aprovechando que ambos viven en la Pontón, en Santiago, para que nos acompañe en esta mesa redonda, baixo título, Real Academia Galega, Real Academia Española, Espacios Compartidos. Espacios compartidos porque realmente comparten funciones, comparten problemática, empeño, dificultades, también porque cada una de ellas tiene un espacio compartido que hace más, ¿no? Para otra, una academia contra otra academia. Las relaciones entre ellas son indispensables, enriquecen ambas. Creo que escribimos y estamos ahí en una conjuntura muy especial y única, no tiempo en que Darío Villanueva es presidente y director, como decíamos, de la Real Academia Española, un presidente de Paragalego, que es bilingüe en dos lenguas del Estado español. Yo primero galego ocupar ese puesto, y antes de ser presidente. Bueno, muchísimas gracias. Sabes, es que yo tengo un músculo, ¿eh? Tenemos aquí a evolución. Bueno, pues empezamos por presentar a Darío Villanueva. Darío es crítico literario, catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada a la Facultad de Filología. Darío fue también secretario de CAMA. Fue director de la Universidad de Santiago de Compostela. Y en este momento ya decíamos que por tanto está ocupado. Es miembro de asociaciones españolas e internacionales en las que tenga asumido responsabilidades, como fue presidente de la Asociación Española de Literatura General y Comparada, que también fue la Asociación Española de Teoría de la Literatura, fue profesor visitante en universidades como Alemania, Colorado, etc. Es doctor en honoris causa por varias universidades, en contra de múltiples publicaciones, ediciones, prólogos, estudios literarios, etc. Entre los premios y reconocimientos, podríamos citar la medalla Castelao, que creo que una medalla que nos representa de alguna forma. Yo, además de esto que podemos decir, creo que hay me decía algo lo que seguramente no me engañó nada, y es que a nivel personal, aparte de que conocía un poco a la trayectoria de Darío Villanueva, sabía que era profesor de la Facultad de Filología y todas estas cosas, pero para mí fue una descubierta. En el año 92, justamente, fui a un congreso en Zaragoza, un congreso en la Universidad de Zaragoza, donde se hablaba de escena y que le hacía 25 años que se publicara escena. Y entonces, cuando yo llegué a mí, iba hablando para participar del congreso, había mucha gente que era amiga de los estaba preparando sus tres. Y cuando decía la era, decía, ¿qué es lo que voy a hacer? Decía todo el mundo, ¿cómo no sé? Pero bueno, es que aparte de decirme, oye, y tal, después cuando llegó, avisaron, ¿eh? Como si, claro, que ya llegó y tal. Y yo creo que me sentí muy, muy orgullosa de pensar cómo reconocían a nuestra gente fuera, ¿no? Como de alguna forma, a un dos nosos, a gente lo quería, lo reconocía, lo tenía en mucha estima. Entonces, eso para mí es realmente muy importante. Bueno, pues un programa está Reixanes. Víctor es la casa. Es decir, era casa porque aparte de ser socio de Ateneo, si no fuera teníamos que tener un título de ateneísta de adopción o algo así, porque él está aquí con nosotros continuamente, ¿eh? Acaba de estar ahí en la pandemia un mes, justamente, aparte de que venía aquí como conferenciante, pues acaba de estar con nosotros, como decía, en un mes para presentar a Antonio Basanta. Y siempre que venimos a algo, siempre está aquí. Por lo tanto, antes de nada tenemos que mostrarnos sobre Ateneo. Él es profesor, ya sé que mucha gente conoce todos sus
ritmos, ¿no? Pero de todos estos hay parte que es importante, de todos estos por si queda algo fuera, ¿no? Por si alguien está despistado, pues siempre conveniente repetir esas cosas que hay que saber. Fue profesor de secundaria, fue profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC, fue jornalista en radio, televisión y en medios escritos sigue trabajando. Es un editor de raíz, o sea, un paso por Xerais fue un tiempo muy, muy especial, muy interesante. Después trabajó también en el Grupo Anaya, en la Alianza Editorial y últimamente en Galaxia. Y aparte de todo eso, es escritor, un escritor galego que te ha publicado justamente en ese campo relacionado con xornalismo, unha dúcia de galegos, con Memoria dun Cuchillo. Memoria dun Cuchillo foi finalista do Premio Internacional da Prensa en Niza en 1980, pero aparte de eso ten unha serie de novelas longas que foron como unha apertura, ¿no? Como unha especie de pórtico a novela longa desta época en galego. O Triángulo escrito na circunferencia, que foi Premio Blanco Amor e Premio da Crítica Española. Premio da Crítica de Narrativa Galega, tamén en 1982. O Premio da Crítica de Creación Literaria en 1983, tal como decía. O Iso Ana Loiva, que foi Premio da Crítica de Galicia. A Cidade dos Césares, Premio Torrente Ballester. Cabalo de Hondos, Premio da Crítica de Narrativa Galega en 2010. A ver, eu creo que tamén forma parte, e tamén habría que decirlo públicamente, ¿no? Forma parte da súa responsabilidade para mí, como editor, ¿no? E como profesor, moitas veces tamén, ese feito de que tarde tanto en publicar, ¿no? Eu creo que cada vez que publica Vítor nos quedamos todos aí esperando a ver cando vai a ser a próxima novela. Pero claro, son novelas longas, novelas de longo alcance, que realmente hay que agradar a que se vayan facendo. Y sobre todo... No, no es tan punto, pero bueno. Pero siempre estamos agradando a que aquel continúe. Pues bien, una vez presentados así, de esta forma, de esta manera más informal, lo primero que tengo que decir es el agradecimiento. O agradecimiento porque yo creo que pocas veces esto es una coyuntura absolutamente única, nos fuimos a poder topar con los presidentes de todas las academias en la mesa impartiendo una ponencia o con debilidades chamar una tendencia en Santiago. Muy pocas veces va a suceder esto y sucede, esta vez sucede. Y sucede gracias a sus universidades. Que tanto un como otro están siempre dispuestos a usarnos una mano y a compartir con nosotros todo o que saben e todo o que son capaces de analizar. Entón, neste momento, pasoulles a pasar a palabra. Realmente, o que nos comentamos foi que van a falar do que son as academias neste momento, na actualidade, ¿no? Que son, que funcións teñen, por que circunstancias atravesan, ¿no? E entón, casi, que paso a palabra, primeiro a Darío, por aquello de que a Real Academia Española é máis antigua, y damos 10 como 20 minutos a cada uno, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias por estar ahí. Que tradicionalmente
o director a academia, pues tenía que ser alguien con un cierto prestigio intelectual, que tuviera también una capacidad institucional e incluso diplomática reconocida. Eso, por ejemplo, es algo muy discutible en el caso de otro galego que fue director de la Española, que es un gran hombre de vida. A mí también me vergonza mencionar que él fue o galego que anteriormente dirigió la Academia Española y que ahora vino él, porque recuerdo aquella expresión de un escolástico, Bernardo de Chartres, que decía, pensando en los grandes en fin, intelectuales anteriores, que muchas veces no somos ananos encarnados sobre los hombros de gigantes, ¿no? Eso que se puede decir si se menciona el efecto de Pinal. Es decir, prestigio intelectual, también capacidad de relación institucional, pero en Galicia que ahora, por las circunstancias de la sociedad, también imprescindible e incluso a veces parece que no es importante ter capacidad de gestión casi en termos empresariais. Eso a Don Ramón, por suerte, non lle tocou nunca. Estou convencido de que Don Ramón non deu unha factura jamais, non estudió un balance, non pensou unha plantilla da academia, por suerte para él, e outras cousas máis importantes que pase. Eso hoxe un día sería imposible, ao menos dejado de unha experiencia. Eu en la día de non por ser en fin, pelota con mi amigo Víctor Lucía, de que él reúne unas condiciones verdaderamente extraordinarias para un puesto de estas características, porque él, por prestigio intelectual, lo tiene doblemente, profesor universitario, pero también un escritor de creación, esto es fundamental, luego periodista en diversos medios, luego una persona que móvese magníficamente en el ámbito de las relaciones institucionales y además tiene una experiencia empresarial realmente envejable, ¿no? Fue director de empresas editoriales tanto en Madrid como aquí en Galicia, muy importantes, muy significativas, de manera que la Academia Galega tiene un director de lujo, sin duda alguna, y todos en ese sentido envejamos esa capacidad, esa suerte de esta institución que es centenaria también, la Academia Galega, por contar con una personalidad de los más suaves de la casa, ¿no? Por lo tanto, estoy muy lejos por esta oportunidad de compartir conmigo una sesión o enfoque que llega a Pilar parece muy correcto porque tenemos muchas cosas en común que compartir. Por otra parte, hay una relación muy fluida, muy cooperativa entre las casas. De siempre, siendo secretario de la Academia, cuando se publicó la última edición del diccionario, en el entorno de 2014, organicé un simposio que me parecía absolutamente imprescindible y que tiene que ver con lo que hoy vamos a plantear aquí. El simposio tenía el rubro de o futuro dos diccionarios na era digital. Porque os diccionarios, evidentemente, son pezas fundamentais no artellamento dos códigos de idioma, de calquera idioma, pero agora estamos vivindo un momento de transición verdadeiramente importante. Pensemos no que ocurre coas enciclopedias. As enciclopedias están desaparecendo na idea que ven da enciclopedia francesa do século XVIII. Enciclopedias en libros xa non teñen viabilidade ninguna. E cos diccionarios está pasando algo parecido. Entón, eu pensei que era importante reunir os grandes editores de diccionarios das linguas europeas para que, por xunto, veamos como están as cousas, pero tamén convocar as entidades responsables de crear diccionarios. Ali estivo ben presente a Real Academia Galega, coas súas experiencias tanto na dimensión do diccionario e do libro como esa outra dimensión fundamental hoxe en día que é o diccionario digital. Ben, nestes minutos que Pilar me atribuiu e que procurarei non superar para que a sesión teña despois tempo tamén para preguntas e respostas, eu quería brevemente resumir un pouco que a institución que represento brevemente como foi a
a súa orixe e, sobre todo, que é o que está pasando en ela neste momento e que é o que ten que facer. Non? É unha institución que naceu no ano 1713, tocando a mí, sendo secretario, organizar o terceiro centenario. Eu estou tendo, o digo sen achenda, considero-me, hasta certo punto, xa perito en centenarios, porque sendo rector da Universidade de Santiago, tive que organizar o quinto centenario. Despois, na Academia, o terceiro centenario. A experiencia é interesantísima, eu penso aplicada ao centenario que máis me interesa, que é o meu propio, porque salga bordado, ¿no?, con estas experiencias previas. E como comezou esta academia? É importante destacar unha cosa. A Academia Francesa, que anterior, naceu por unha decisión de tipo político institucional do cardenal Richelieu, que era o factotum da política francesa, ¿no? En cambio, aquí non, foi unha decisión do que chamamos a sociedade civil. Foi unha reunión de 8 persoas, que eran ilustrados, que empezaron a reunirse no ano 1913, preocupados porque decían que o francés estaba presionando moito o castelán, había un problema de contaminación, algo parecido que podría estar sucedendo agora con inglés, en aquel momento, en 1713, era o francés, e logo tamén porque dicían era unha mágoa que o castelán non tivera un diccionario á altura do diccionario italiano feito pola Academia Florentina de la Crusca e o diccionario francés feito pola Academia Francesa. Non? Ademais era contradictorio porque houbera un precedente no ano 1621 de Sebastián de Covarrubias que fixera un vocabulario de la lengua castellana que tiña ademais 30.000 entradas, non era cousa pequena, pero era un vocabulario non diccionario feito sin ningún tipo de criterio filológico. Era unha obra bastante en fin, descontrolada desde o punto de vista intelectual. As entradas estaban definidas pois de maneira arbitraria, ingeniosa moitas veces, é interesante ver as entradas de Covarrubias, pero aquel non era un diccionario igual que os que fixeron pois, da Crusca en Florencia e na Academia Francesa. Entón, dixeron, isto hai que resolverlo e vamos a ponernos a traballar en la cousa. Efectivamente, empezaron a tarea e conservamos nos artigos da Academia pois, testemunhos moi interesantes daquela época. Por certo, entre os fundadores primeiros había un galego, Barcia Caballero, González de Barcia Caballero, que por certo, cando se meten a Real Academia Española, por iso que ocurre todos os días, eu sempre digo que estamos moi afeitos a isto, porque se a Academia empezou no 1713, no 1715 houve a primeira campaña de ataques á Academia na incipiente prensa que había entón. E a mes é moi curioso, porque a primeira campaña en contra é polo feito de que había académicos que non eran de Castela e consideraban, pois, digamos, críticos, que unha Academia do Castelán só podía estar sostida por persoas nativas no nivel da lingua que era precisamente Castela. Entón, pensaban que houvera un galego, que houvera un canario, que tamén non había, algunhas persoas de Valencia, algunhas persoas de Extremadura, etc. Non? Ben, entón, empezaron a traballar, digo que nos activos hai cosas moi simpáticas. Por exemplo, un académico manda unha carta ao director dicindo, discúlpome, porque hai tempo que non vou aos traballos na academia, que xa se empezaron a reunir os xoves, pero é que tive un ataque de gota moi grave, estive na cama durante varios meses, hoxe o primeiro día que me levanto, pero necesito que a academia me axude, porque eu, para ir ás sesións, tiña unha muda que se me morreu, e, polo tanto, o que quero que a academia me axude a comprar outra, porque senón non vou ser capaz de tirar. ¿No? En fin, como ven, todo moi artesanal. Como se fixo ese diccionario? Moi sinxelo, repartínose libros, repartínose letras, e dénonse tinta, pluma e papel. E empezaron a traballar, e no ano 1726 publicaron o primeiro tomo do diccionario chamado de autoridades, que se rematou en 1739. É dicir, que foron realmente laboriosos.
se constituyeron hoteles, en 2006 empezaron a publicar el diccionario y remataron los 39, 6 tomos. Chamábase de autoridades porque cada entrada tiña a definición da palabra e logo tiña textos de autores clásicos onde esa palabra aparecía para que se viera que a definición estaba ben feita. Estas eran as autoridades. Logo abordaron o resto das tarefas dos códigos da lingua. O asunto ortográfico é moi importante, evidentemente. Ese xa o resolven no diccionario, porque evidentemente, se faz un diccionario, tens que escribir, en consecuencia, tens que poñerte de acordo sobre o que lleva a ortografía, o diccionario de autoridades leva diante a primeira ortografía, e logo a gramática a publicar no 1770, a primeira. E logo, en 1780, deronse conta que o diccionario de 6 tomos era todo menos manual, e que, polo tanto, había que encontrar outra maneira de presentar os traballos lexicográficos. E a solución foi traumática, pero penso que axeitada, que foi prescindir desas autoridades para deixar os 6 tomos nun solo tomo. Daí ven a orixe do diccionario que se sigue publicando. Eu sempre digo, que estáis exagerando un pouco, que é un auténtico monumento intelectual e editorial, porque é un diccionario que deu pasar 4 siglos. Empezou no 18, seguiu no 19, no 20 e no 21 publicamos xa 2 edicións, a primeira no ano 2001 e a segunda no ano 2014. Ben, tarefas, fundamentalmente, manter os diccionarios, as ortografías, as gramáticas, tamén abordar a publicación de algunhas obras literarias moi significativas, e logo xa no século XIX ven un momento fundamental. Eu penso que é probablemente a circunstancia máis comprometida por as que se pasou. Con motivo das independencias americanas, todo o mundo pensaba que se podía dar co castelán o mesmo que pasaba con latín, a fragmentación lingüística, en que a lingua iría dar como resultado a aparición de idiomas diferenciados según os distintos países. Entón, a Academia percibiu que este problema existía, entón pensou que era bo defender un principio de unidade para o que era necesario abrir comunicación con América. Hay un texto do ano 70 moi emocionante no que din os lazos históricos romperonse para sempre. Houbo non só sempre reira, senón tamén odio entre os españoles e os americanos, pero unha mesma lingua falamos, que se en tempos nefastos que temos que esquecer utilizamos incluso para insultarnos, hoxe ten que ser motivo de mutua inteligencia, aproveitamento e recreo. Entón, este foi un espírito que se lanzou desde aquí, desde Madrid, quero dicir, e hai outro dato importante en relación a este asunto. O español neste momento, según os datos do Centro de Referencia Estadística das Linguas do Mundo, di Etnolog, Languages of the World, que registra 6.900 lenguas no mundo, ¿no? Entón, según este referente, o castelán, o español é a segunda lingua por número de falantes nativos, despois do chino mandarín, a terceira por número de falantes totales, porque, nese sentido, o inglés está un pouco por detrás, por ese criterio diferencial entre falante nativo e falante non nativo, ¿no? Por tanto, pode dicirse que é unha lingua de extensión global. Pero isto é debido non ao proceso da colonia, senón fundamentalmente ao proceso da independencia. Os lingüistas, os sociolingüistas, teñen estudiado que cando se producen as independencias americanas, a partir de 1820, alá, en América, falaban castelán só un 20% da población. De maneira que a extensión da lingua foi froito das repúblicas independentes. As repúblicas, cando constituen o seu Estado, a súa nacionalidade, fronteiras, administración, etc., pois plantexan a cuestión de cal é o idioma que vamos a usar como referencia de comunicación entre todos nós. Optaron polo castelán español. Por certo, entre as constitucións americanas hai 7 que definen a lingua oficial
Castelán, e sete que non teñen lingua oficial ninguna, como tamén ocurre coa Constitución norteamericana, onde o inglés non é lingua oficial, a Constitución norteamericana non ten lingua definida, non? Ese foi o gran momento que fixo que o español se convertira no que hoxe é, que é esta lingua con esta dimensión realmente ecuménica. No? Entón, empezaron a crearse academias en América, e agora, como director español, teño tamén a responsabilidade de presidir a Asociación de Academias, onde chegoume a confirmación desde Israel que acaba de aceptarse por parte do Estado de Israel a constitución da 24ª Academia que vai a formar parte da asociación que eu presido, que é a Academia do Xudeu Español en Israel. Son un total de 23 a cada momento e agora van ser 24. A primeira foi a de Colombia en 1871 e logo foron se creando todas as demais, a de Filipinas no ano 24, a de Norteamérica, porque hai en Estados Unidos a Academia Norteamericana de Lingua Española, venho de estar en Washington celebrando os 45 anos da súa creación, e últimamente tamén se creou a de Guinea Ecuatorial, que é o único país de África onde o español ten consideración de lingua oficial. Isto foi un momento fundamental, sen duda alguna, o 19, e o fenómeno naceu entón, pero aí hai que recoñecer que esta asociación, a Asociación de Academias da Lingua Española, foi unha idea dun presidente mexicano, Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés, no ano 1950, decidiu convocar en México os representantes das distintas academias da lingua española e ali se constituiu esta asociación. E logo, no ano 60, en Bogotá, tivo o reconocimiento mediante un convenio internacional de todos os países que teñen o español como lingua, adoptado o convenio de soster, apoiar e reconhecer a academia de cada un deles, dotando de sede e de recursos para que pudiera funcionar. Desa forma estamos a traballar agora todos os libros, todas as publicacións que facemos, todos os traballos en marcha, teñen sempre esa pasquía da comunicación entre todas as academias, de maneira que, por exemplo, a gramática última que se publicou no ano 2009, que ten 4.500 páxinas, é unha gramática panhispánica, onde non hai unha norma, digamos, metropolitana, e logo unha serie de variantes periféricas, senón que a normativa está definida de un xeito absolutamente integrado, panhispánico, o que por outra parte non é difícil porque a verdade é que todo este movimento que comeza do 19 ten como resultado o mantenimento dunha unidade moi intensa do fundamental no que se refire á lengua, con moitas variedades, por suposto, de acentos, de léxico, etc. Pero eso podemos comprobar continuamente, cando en televisión ocurre un acontecimento triste, unha catástrofe natural no Caribe ou en Centroamérica, aparece xente do común entrevistada con os periodistas, e a maneira que teñen de hablar resulta perfectamente transparente para nos, entendemos perfectamente o que están dicindo, non? Non sei se recordades aquelas escenas terribles dunha rapaziña colombiana madre, que chegou prendida nunha especie de poza de auga que estaba subindo, que morreu afogada, e ela falaba nesas circunstancias con unha grande serenidade e todo o que ela dicía se entendía perfectamente. Pode haber algún término diferencial, porque ás veces o contexto axuda a resolverlo. Ben, entón, para ir rematando, si esta é así a resumo a historia da labor que nos facemos, a historia que estamos vivindo, agora está o presente sobre todo o futuro. Eu resumo nunha frase, porque hai que procurar, pensando sobre todo nos medios, lanzar mensaxes moi concentrados, que sexan certos, pero que teñan impacto. Eu sempre digo que agora o gran traballo que nos temos diante de nós é facer a Academia dos Nativos Digitais. É dicir, se a Academia funcionou durante 300 anos,
en una civilización, pero fundamentalmente gutenbergiana, era la civilización de la escritura alfabética, la imprenta. Ahora vivimos un ciclo completamente, no completamente distinto, pero diferente, que es el mundo digital, el mundo de Internet. Los nativos digitales son los que nacieron después de la generalización de Internet, que ahora ya están en la universidad, ¿no? Según Castells, el gran experto que nos tenemos en el mundo digital, pues el Internet popularizado y generalizado empezó en el año 95. Por lo tanto, todos los que nacieron después del 95 ya pertenecen a esa condición de nativos digitales que nos, viendo vuestras caras, puedo decir que todos nos mantemos, no somos más bien inmigrantes digitales, ¿no? Vimos de otra cultura, lo que quiere decir que no quiere decir que seamos negados para movernos en esta nueva borbolla digital, pero evidentemente vimos de otra concepción. Por eso, hoy, por ejemplo, cuando estoy con gente nueva, nunca utilizo la expresión nuevas tecnologías, porque para ellos no son nuevas, para ellos son las tecnologías las que nacieron, las que viven, para no sé qué son, pero para ellos no lo son, ¿no? Entonces, este en la mía opinión es un gran reto, ¿no? De seguir siendo útiles a estas nuevas civilizaciones, trabajando conforme lo que son las pautas que configuran a su manera de relacionarse con la comunicación, con la lengua, y también relacionarse con conocimiento, ¿no? Aquí no cabe duda de que el trabajo de las academias, esto vale para todas, experimentó unas novedades positivas extraordinarias por mor da tecnología, ¿no? A primeira ventaja foi simplemente a aplicación da informática, isto desde os anos 80. Antes desa época, os diccionarios, por exemplo, se facían como os pioneiros fixeron en 1713, papel, ficha, pluma, tinta, nada máis, ¿no? Tenemos en la famosa sede de Madrid 15 millones de papeletas lexicográficas, ¿no? Desde estos pioneros hasta las últimas. Claro, esto a partir de los 80 desapareció porque empezamos a trabajar con bases de datos informatizadas, ¿no? Eso fue un avance extraordinario. Por ejemplo, ahora un compañero de la Facultad de Santiago, Guillermo Rojo, o director de un dos proxectos máis importantes que temos, chamamos o Corpus do Español do século XXI, é unha gran base de datos na que cada ano se meten na memoria do ordenador 25 millóns de formas, que non son 25 millóns de palabras, porque ninguna lingua de tantas, senón que son 25 millóns de realizacións das palabras do español, procedentes un 60% de América e un 30% de España. E as fontes son orais, é dicir, radio, televisión, música, cine, escritas, periodismo, literatura, política, economía, medicina, etc. ¿No? Isto leva para centros desde o principio do século, de xeito que estamos xa por arriba dos 300 millóns de formas. De maneira que, cando hai que discutir sobre calquera palabra, tiramos desa gran base de datos e o resultado é verdaderamente fabulante, porque temos un mapa exacto de cando aparece a palabra, onde aparece no seu contexto, claro, para saber exactamente o que significa, etc. Pero logo ven a segunda revolución, que é a revolución digital. A primeira serviu para cambiar os nosos procedimentos de traballo. Agora a segunda, o que serve é para transmitir de xeito absolutamente impensado en tempo o resultado do traballo das academias. Por exemplo, o diccionario que se ven publicando desde 1726 tamén se publicou en el libro a 23ª edición en 2014. Pero, desde o ano 2002, o diccionario está digitalizado, de maneira que se pode consultar en internet de maneira gratuita, e o volumen de consultas é verdadeiramente apabullante. Temos unha media de 60 millóns de consultas cada mes, é dicir, hai máis de 2 millóns de consultas diarias do diccionario, procedentes de todos os países do mundo, máis dos países que falan español, pero isto indica que nunca antes o servicio do diccionario
poi ci hanno accelerato la domanda della gente en relación con las dudas lingüísticas. Porque además esas consultas se pueden hacer desde ordenadores, computadoras, pero también desde tabletas o desde teléfonos móviles, diciendo que si alguien en una reunión social o familiar tiene una duda de una palabra, tira de su teléfono y ahí tiene la respuesta exacta de lo que la palabra significa según lo que el diccionario recoge. Y luego también, ahora, esto es una novedad, la semana pasada, una visita de Estado del presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, a Madrid, y asignamos nuestra presencia del presidente del gobierno un convenio porque China acaba de decretar que el español pasa a ser lengua de oferta optativa en el ensino secundario y bachillerato. Tenían tres lenguas de oferta, que eran el inglés, el japonés y el ruso. El inglés ganaba por goleada, ¿no? Pero ahora engadieron español, francés y alemán, ¿no? Estoy convencido que en esta segunda xeira el español tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero claro, el problema que se les plantea a los chinos, 1.400 millones de personas, China cada año con selectividad de 9 millones de estudiantes, que aprueban 8, con 2 millones. No, no, hoy todo esto ya, eso sí que sería una selectividad brutal, ¿no? No, 8 millones. De cierto que entre los 4 años de secundaria y los 3 de bachillerato hay 65 millones de estudiantes, los que se les vaya a ofrecer la posibilidad de llegar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los propios chinos inmediatamente manifestaron. Por una parte, tienen que formar profesorado, claro, en cualquier chonista del gran territorio chino, vaya a aparecer a oferta de español, que era como que era cursar, hay que darle un profesor, y luego también, la segunda parte es la documentación, es decir, es necesario que dispongan de diccionarios, gramáticas, ortografías, unidades didácticas, etc. Pensar que cada uno de esos centros pueda tener una biblioteca, sobre todo esto, es bastante importante. No es imposible, pero necesitaría muchos recursos y mucho tiempo. En cambio, ahí, ese objeto de convenio a que me estoy refiriendo, nos tenemos desde el principio de año una plataforma de servicios lingüísticos informativos y digitales, que se llama IRAE, donde está todo metido, de manera que uno puede hacer cualquier tipo de consulta sobre léxico, ortografía, sintaxis, gramática, etc. Puede también corregir textos, puede encontrar sinónimos, antónimos, los profesores pueden hacer unidades didácticas a partir de toda esa información. Entonces pensamos que era una ocasión lograda de ofrecerles una ayuda, les lo entendieron así y el resultado fue, como digo, esta firma. Entonces, remato, en 1713 la cosa empezó de manera modesta, de manera además muy generosa por parte de los 8 fundadores, y pasaron los séculos, los séculos de XIX, indudable que las academias fueron fundamentales en el proceso de la expansión de la lengua, y ahora la gran promesa del futuro es una academia a la altura de los nativos digitales. Pero bueno, pues conviviríamos los pasillos.
narrazione siamo descritta da quella che continuò durante molto tempo e ho descritta per mais a sua generosa alusión a miña condición de a meus méritos, que eu non vou repetir, primeiro, porque saben todos os méritos de Darío, e segundo, porque sería un botafuma e un fumable, que me ha dado por outro a mesa, pero os que estamos neste oficio sabemos que é Darío Villanueva e non necesitamos decir ni dos seus méritos, ni da súa autoridade intelectual e científica. Por tanto, o feito de que o Ateneo nos reúna aquí aos dous para falar das academias no século XXI, un pouco a idea, claro, a Academia Española, a lingua española e a lingua española, o castelán, é a dimensión demográfica da lingua do castelán non ten nada que ver ca a realidade da lingua galega, que son cousas distintas. Ora, a lingua galega, como ocorreu no seu día, cando na Virxa de aquelo da espada, pois a lingua galega tamén é a lingua da patria. Cando Galicia toma consciencia da súa propia identidade nacional, cando Galicia toma consciencia dos valores e socialmente do que significa disponer de un idioma propio, etc., co precedente dos ilustrados e do padexamiento, etc., e decide que esta lingua é un patrimonio colectivo que, ademais de darnos un sitio no mundo, debe ser ou debe considerarse como un cemento social de socialización de todos os homens e mulleres deste país, mesmo deses homens e mulleres que, como decía Rosalía, en 1880 non son que ainda de ler os meus versos, porque non estaban alfabetizando no seu idioma, pero que falaban esa lingua, que durante séculos pues, resistiu e mantivo viva a dignidade e a identidade do povo. Este ano celebramos o Día das Letras Galegas dedicado a Antonio Fraguas e con Antonio Fraguas queremos este ano, no, bueno, que vemos, en 2019, imos reivindicar pois, esa identidade da cultura popular, da tradición popular, da tradición oral, da lingua que resistiu durante esos séculos no corazón dos nosos avós, dos nosos devanceiros, dos nosos tataravós, da xente que a veces, sin saber ler nin escribir, nin pasar polos procesos de alfabetización da alta cultura, pois mantiveron con toda a dignidade e a grandeza das casas sublimes o seu idioma. A dimensión da lingua galega, por tanto, é outra. A historia da lingua galega é outra, as vicisitudes da lingua galega é outra, e os poderes que tamén sosteñen, como decía moi ben Ebrija, a lingua, no caso do galego, son outros. Por tanto, estamos falando de realidades distintas, pero que nos permiten estar nesta mesa compartindo a reflexión sobre os objetivos das dúas partes. O castelán, desde o punto de vista de dos meus compañeros, non é unha lingua inimiga, sino que unha lingua compañeira que está aí e que pode abrirnos o horizonte a moitos espazos de comunicación, de xestión, de negocio, etc., de creación, incluso. E o galego non é tampouco unha lingua local, sino que moito defendemos que, ainda defendendo a nosa variante galega, a lingua galega forma parte desa gran familia, da familia luso-brasileira, mozambicana, caboverdiana, etc., que nos sitúa pues, tamén neses outros millóns de falantes no mundo. Certo que, por falta de práctica, por falta de comunicación, simplemente, sin a facilidade con que escoitamos pois, a un colombiano ou a un argentino falar aceptando as súas variantes, pero con unha proximidade asombrosa. Eu tenho unhas queridas amigas que están recibindo uns premios en Brasil e que están presentando un premio que, por certo, un premio de pedagogía galego, un libro sobre pedagogía galega en galego, que foi o premio Rosa Sensat en catalán e que agora dicen en brasileiro, e outro día enviaba un correo electrónico que era a primeira vez que cruzaba o Atlántico e decían é increíble o ben que nos entendemos con isto. Pero o ben que nos entendemos con isto. É decir, eso é unha riqueza positiva que está aí, que temos que traballar para que a sociedade galega perciba como unha comunión e unha riqueza, non como un complexo, e temos que ir avanzando pues, na creación deses espacios de narración. Porque, claro, ese rapaz ou esa rapaza, eu
dice che non servia a farmi ingressare, ti viene l'onore di ingressare all'Accademia. E si era fatto questa ragazza che ingressa nel secolo XXI con una formazione universitaria, con los complejos que teníamos nuestros abuelos. Cuando a mi abuela, a Borriña, me decía, ¿para qué le falas la lengua, rapaz? Las cosas malas dependen de todas. Una ley de la sociedad de Galega, una parte muy importante de la sociedad de Galega, eso estaba ahí, ahí en Daose, ese espíritu. En Daose, en la mía aldea, aldea que vivo, quiero decir, pero no soy un hermano de aldea, en Pontevedra. Pero la aldea donde vivo, pues los naes y los pais falan galego entre ellos, pero los naes no tienen falta. O noso académico que non está presente, pero que dará a fe o que vou decir, Ferro Ruibal, ten unha frase moi simpática que dice que a lingua da lengua é lingua de adulto. Por qué? Porque cando o rapaz criado na aldea hai que socializar e enseñar a experiencia maioría de idade, é como se os pais lle dixesen, xa che diga ferramenta, agora vente para cá. Agora entra na tribu de verdade. E entón, a partir dese momento, te debe falar co rapaz que xa é un adulto, o rapaz é un problema, pero o rapaz que xa é un adulto incorpora no galego porque é unha maneira de admitir unha lingua. Esas son as psicologías social da lingua que está aí, nos capítulos da sociolingüística, pero que nos temos unha problemática diferente. Temos unha dimensión diferente, temos unhas estrategias de alianza diferentes, non temos o poder que ten detrás o castelán que ten toda a aparataxe do Estado e, por tanto, o Estado que construe durante séculos unha identidade e afirma durante séculos a identidade dun país a través do seu idioma, nos, como digo ás veces un pouco en broma, ás veces temos que lutar contra a lei da gravidade. E, a pesar da lei da gravidade, aquí estamos. Pero, é un esforzo importante. A Real Academia Española nace, efectivamente, da man un pouco da experiencia dos franceses, de Richelieu. En 1713 nos nacemos, pois, en 1905, 1906, nun local, tamén nunha librería, a famosa Cova Céltica, que era o que falaba xa chamarme así, pois, un tempo era unha maneira de ver aquí, tan esto, pois, e agora, inspirado, e tanto vindo en marcha esta iniciativa, logo, a cadeiro, logo, o Concello de Coruña acolle-nos na súa sede, e despois pasamos a recibir o legado dos herdeiros de Miñapado Bazán, que, como saben, foi unha das promotoras do seu día, a través daquela sociedade de folclore galego, que estaba tamén o pai de Antonio Machado, as primeiras animadoras impulsoras do que sería a creación, a necesidade dunha creación dunha academia da lingua da cultura galega. Máis da cultura da lingua galega, pensando un pouco no folclore, na cultura popular, na mentalidade de Miñapado Bazán. E despois é cando Fontenla Leal e Curro Cerrique, xunto con outras persoas en América, e despois outras iniciativas que houve tamén en Madrid, o Esteiro Tornes, etc., tampouco se trata de facer agora unha historia da Academia, pois promoven a posibilidade de crear unha asociación de apoio á Academia, a relación estreita de afiliación e autoridade que ya reconhecían a Manuel Mundía. 1905, xa modera a Rosalía de Castro, 1905, 1906, 30 de setembro de 1906, empeza a traballar, constituíse a Academia Galega, a Real daquela, constituíse a Academia Galega, e hoxe pois, está instalada na casa que foi, como decía antes, de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, o herdeiro de Emilia Pardo Bazán, cede o edificio da Rúa Tabernas, que era o Pazo Milega, a Casa Milega, a Casa Grande de Emilia Pardo Bazán na cidade da Coruña, na Rúa Tabernas, cede a Academia, como sede da Academia, e tamén para que garde o legado e o patrimonio de Emilia Pardo Bazán como escritora de Galicia e, por tanto, reconhecida como un patrimonio da cultura deste país. A Academia acepta iso, por iso na primeira planta da Rúa das Tabernas temos a Casa Museo de Emilia Pardo Bazán e por iso estamos reivindicando, entre outras cousas, está aquí a miña compañera Maldá Alexandre, que capitanea no reparto de labores, capitanea este barco. Reivindicamos, por exemplo, que a Biblioteca de Emilia Pardo Bazán
se reúna na Rúa Tabernas, onde a nosa opinión debe estar, e os volumes, aproximadamente 3.500, 3.900 volumes que pode haber hoxe nas Torres de Meirás, máis nalgún outro perdido en outros lugares que pode haber, sobre todo nas Torres de Meirás, recuperados e incorporados ao fondo patrimonial que a Academia ten na Rúa Tabernas, que sería a sede normal de unificación dese criterio. Por aí, alguna iniciativa que afortunadamente está xa clarificada de se podía ir hacia a cultura, nos non aceptaríamos nunca que fose que se dividise ese patrimonio. Ese patrimonio debe estar en Meirás. Ademais, a Academia, podese decir agora, porque xa saímos xa nos expedientes, non lavámoslo con discreción, porque estas cosas, si queremos que saian adiante, hai que levar discretamente, a Academia non catalogou, sino inventou, no con un sentido máis científico, inventariou todo o que está nas Torres de Meirás, un equipo da Universidade de Santiago e un equipo da Universidade da Coruña, tamén con un equipo da pola Academia de la Casa Museo, inventariou todo ese patrimonio de tal maneira que nos, en breve, pretendemos ou queremos publicarlo, darlo a conocer, entre outras cosas, para que se reconheza como BIC, como Ben de Interés Cultural, a biblioteca, non as Torres de Meirás, non estamos falando da biblioteca, da memoria bibliográfica da escritora, dado que un escritor é sempre o resultado do que nos leu, e que a obra dun autor ou dunha autora, neste caso, pois é o resultado de todas as lecturas que tivo antes e que foron conformando a súa identidade intelectual. E o que queremos é que ese asunto, porque está na Tabernas, se reconhece como un ben de interés cultural, e iso evitará, sobre todo, que alguén, e non vou citar quen, pero está na mente de todos, que alguén poida un día distraelo, que acabe na Costa de Moyano, ou vendido a Universidade Norteamericana, ou imaginemos como. Iso estará perfectamente cada título inventariado, registrado, publicado, e aquí está. Logo, se alguén o fai, pois será a súa responsabilidade penal, ou a súa responsabilidade judicial. Iso é o que explica que a Real Academia Galega teña unha débeda histórica objetiva co patrimonio que representa en Meirás. Está ali, está na Casa Museo e que está tamén en guardar e manter ese patrimonio, que por outro lado é o patrimonio contemporáneo. Sabemos todas as polémicas que se traían entre Emilia Paldazán e Manuel Murguía. Polémicas hai sempre en unhas épocas, e se non hai polémicas, é que estamos mortos. Pero, bueno, iso tamén forma parte do patrimonio da nosa institución. A Academia, de todos modos, nace como unha institución científica, unha institución centrada no estudo, moi fundamentalmente centrada no estudo da lingua, ainda que non só da lingua, tamén da cultura. Pero, nos últimos tempos, sobre todo, a raíz dos seus últimos modificacións de estatutos, centrouse moito máis no compromiso, na responsabilidade da lingua galega. Sobre todo porque, a partir de 1983, cal é unha normalización lingüística, dáse a Academia a responsabilidade da norma, da ortografía, da actualización do léxico, do dicionario, da gramática, e, por tanto, as ferramentas actualizadas do que o idioma representa para unha sociedade. Este é un labor que a Academia comete como un esforzo e unha xenosidade grande, quero dicirlo, por parte dos académicos, académicos numerarios e académicos non numerarios, e por parte tamén de un equipiño, digo equipiño non pola calidade intelectual das persoas que constituen, e aí é un equipazo, sino porque somos moi pouquinhos, ou son moi pouquinhos. E nos reunimos, pois, dúas veces ao mes, a veces unha vez ao mes, depende un pouco, mandemos de orzamentos e de recursos económicos, pero para poñer o día e seguir avanzando nun dos bens da Academia, dos activos da Academia, que é a lingua. Paso un pouco, neste caso, como Academia Española. Teño sentado aí unha das fileiras o responsable do seminario de psicografía e tamén de terminoloxía, e que traballamos pois, os académicos e algúns deles están tamén nesta sala actualizando ese dicionario. Si hoxe ese dicionario tivo unha posibilidad unha edición impresa, pero hoxe estamos centrados fundamentalmente na LED, porque a consulta do dicionario é basicamente na LED, como lle pasa tamén a lingua española e a outra. Claro, nos non
pertenecemos a nuestra patria, a nuestra lengua, que es nuestra patria. Diariamente hay 63.000 consultas a ese diccionario. Diariamente, en lengua galega, consultas que se proceden de Galicia, pero también de fuera de Galicia, muchas de América, muchas de Madrid, de Barcelona, de las sociedades galegas en el exterior y y también de los equipos de estudios que hay en universidades extranjeras, donde se estudia galego y donde el galego también está como lengua académica. Nosotros todos los años, por ejemplo, reunimos universitarios de todo el mundo en Compostela a lo largo de las jornadas de la lengua galega para aprendizaje de la lengua, y es asombroso ver el interés con que llegan italianos, ucranianos, rusos, alemanes, gente de Brasil, pues porque quieren aprender a la lengua. Yo a veces, con humor, siempre les digo: a vos, ¿qué hemos hecho esta lengua? No digo que hemos engañado para vivir aquí. Y es decir, pues porque se vemos de Galicia por los cambios de tierra, por profesores de universidades extranjeras donde aprenden o galego junto con la familia de las lenguas románicas, y entonces descubren que aquí hay una lengua que también se aproxima al portugués y por tanto puede ser útil para ellos, que algunos de ellos también están con portugués y con brasileño, por la música, muchos vienen por la música, porque escucharon a Carlos Núñez o a Cristina Pato o a Miriam Loiros, eso que llaman aquí esa etiqueta de música celta. Y el centro de música celta, bueno, pues siempre es una etiqueta que abre el mundo. Y a través de acá entran súbito pues a cultura y canchen aquí y descubren pues a riqueza de nuestro patrimonio cultural, a riqueza de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestro patrimonio arquitectónico e histórico, a nuestra paisaje, y es muy difícil que no vuelva. Es muy difícil. Y los veteranos de este tipo de experiencias pueden dar fe, siempre les decimos, ojo, que marchar es enamorado. Enamorados entre ellos, bueno, desde los 20 años, pues, los que más enamorados, pero enamorados de un país o que no renuncian. Y muchos investigadores, muchos galegos, estudiosos de galego que andan por el mundo adiante, son resultados de esos encuentros. Eso también lo promueve la academia. Busca recursos en las universidades, busca recursos en el Instituto de Lengua Galega, busca recursos en la Secretaría General de Política Lingüística, buscando recursos porque los que gestionamos, como bien sabe el director de la Academia Española, esta es una frase de él, yo tengo otra ainda, pero siempre digo, es que no somos ordes mendicantes. Los ejecutivos o directivos de estas instituciones, pues somos personas que a veces ya no sabemos de nuestra autoridad académica y que andamos empezando en las puertas, pues a veces vestido de franciscanos y otros los hay los dominicos, depende un poco como sea su interlocutor, pidiendo por la causa, y pidiendo no para nosotros, sino para la institución que representamos. Yo les digo siempre que no son franciscanos dominicos. A veces llevo Petro Domo y a veces llevo Petro Calce, depende un poco a quién me dirija, ¿no? Pero la labor es lo mismo, intentar recursos económicos para desenvolver ese labor. Ese labor que consiste en ter vivo un diccionario de alrededor de 69.000 o 60.000 entradas, no me estoy citando de memoria, o sea, normativas, más luego toda la riqueza léxica y la riqueza patrimonial de un idioma que está ahí vivo, que está activo, que cada día llegan nuevas propuestas a través de redes sociales para poder discutir la entrada de un diccionario y a que hay que dar respuesta, porque esas 63.000 consultas diarias, las que hay que engadir, y estas no las tenemos contabilizadas, por 75.000 descargos de aplicaciones a móviles, 75.000 descargos de aplicaciones a móviles, el resultado es que la lengua está viva, que a lengua hay una demanda social, una necesidad social. Alguien puede decir, bueno, ¿qué voy a decir todos los días para saber si por volente copio con Google? Vale, tanto me tengo, también pasa en castellano, ese tipo de consultas.
pero otros moitos veñen para a conxugación de verbos, outros veñen para consultas de sinónimos ou de antónimos, outras veces veñen para ver construccións de tipo léxico, de tipo gramatical, e outras moitas propostas que nos fan e que aínda non somos quen de dar conta do recado porque temos os recursos que temos. E logo, falaremos dos recursos. Temos, ao lado disso, toda a riqueza da toponimia. Claro, a toponimia, o seminario de onomástica e toponimia, que é outro seminario, falei, o seminario de lexicografía, que é o que a sustento basicamente toda a riqueza patrimonial do dicionario. O seminario de onomástica e toponimia traballa fundamentalmente na fixación e na fixación documentada da toponimia, da macrotoponimia, do nomenclato basicamente, de Galicia, e logo entramos agora no territorio da microtoponimia. Debemos de ter aproximadamente 490.000, estou falando de memoria, pero non chegamos a 500.000, pero casi macro topónico, nome claro. Hai que pensar, e isto máis unha vez falamos, que Galicia é a gran concentración de toponimia en España, da Península Ibérica, son 15.000 topónimos máis que todo Portugal, e falo de entidades de población registradas, non estou falando de microtopónimos. Os microtopónimos, é dicir, este país que ten un nome para cada volta do camiño, para cada rego, para cada regato, para que subida da caída, baixada da caída, cada cume, cada barra, margada, esa microtoponimia, segundo Filgueira Valverde, que va a traer, accede ou pode ascender a 3 millóns de microtoponimia. É dicir, é a gran riqueza que pode disponer dun país e que se non a fixamos agora, perdémosla, porque cada vez que morre un vello vaise con el toda a microtoponimia da súa vivada, da súa comarca. Eu vivo nunha casa onde houve unha concentración parcelaria, vivimos nunha areia de 1000 metros cuadrados, e aí nesa areia de 1000 metros cuadrados os veciños da aldea que lembran como era aquello antes da concentración parcelaria identifican 9 topónimos distintos dentro da areia, que agora é a casa de Víctor Manuel. Pero hai nomes que ponen moi distintos. Bueno, pois eso, seguramente moitos imos perdernos no camiño, é lógico, pero é unha riqueza enorme, que además ten unha utilidade de todo tipo, porque estamos intentando crear agora, en colaboración ca vicepresidencia da Xunta, e logo falando dos recursos, da vicepresidencia da Xunta, estamos intentando crear, por tamén, e aproveitando os fondos europeos, non se unía crear un gran mapa, unha plataforma ou un portal da toponimia galega que nos permitirá, espero que o ano que ven, localizar os topónimos do país de tal maneira que ti vas a Ames, aparece o concello de Ames nun mapa, e imos baixar con Google, imos baixar a todos os topónimos pequeninos que aparecen en Ames, me parece que temos 1900, son producidos, para ver onde están, como están localizados, e crear un sistema de aplicacións móviles para que todo o mundo poida incorporar a súa información, a súa experiencia, a esa sede da Academia, onde registraremos onde están localizados geográficamente, como están delimitados, cal é o seu nome. Claro, despois, os equipos da Academia terán que, peneirán iso todo, porque, claro, imaginemos, hai un subrado de cousas que poden ir por aí. Entón, hai que peneirarlo, hai que documentarlo, porque un topónimo non é só o nome de lugar se se escribe con B ou con V. Ribeira. Temos unha bronca con Ribeira. Porque, claro, Ribeira, con B ou con V. España, B, vale, pois algúns, empezando por la calle, dítela con V, porque é da Ribera, que fixo acá, aquí en la fábrica de conservos, entonces, eso se monta. Entonces, frente a iso, a Academia non pode ponerse a discutir que hai que documentar o que é. Entonces, hai que facer un estudio documental, hai que ir atrás, cando descubrimos, por exemplo, que Pontevedra, antes, nada. Hasta o século
desde o século IX hasta hoxe, pois, hasta hoxe non, hasta o século XII-XIII. Bueno, que pasou aí? Bueno, claro, iso é o resultado dun traballo de documentación enorme de saber por que se ven as cousas, por que defendemos un topónimo e non defendemos outro. Ás veces, as variantes tamén dialectais dos topónimos, que pois, non é o mesmo, un mesmo topónimo en nas Rías Baixas que na parte da peor, por exemplo, son galegos diferentes, non? Bueno, pois eso todo é o resultado duns equipos de académicos numerarios e académicos correspondentes, máis un único técnico, moi cualificado, eso sí, por eso decía que é un equipazo, un equipiño, cualificado que atende todo iso para te lo vivo e manter. Nos próximos días, alguén vai querer presentar isto en sociedade. E nos dixemos, non, se vostedes queren presentar isto en sociedade, responsabilícense do mantemento de todo isto. Porque, claro, este é o resultado de 5, 6, 7 anos de traballo de forma alimentada con unha plataforma. Pero se agora queremos poñela en activo e presentarla en sociedade, sobre todo con temas de las aplicacións, etc., terá que haber un equipo de profesionais que reciban toda esa información, peleen esa información, estabilicen esa información, documenten esa información y ahí sí tienen que hacer lo que hacen las sociedades, la autoridad y la academia. Y si no, no nos metan ustedes en esto. Bueno, que claro, podrás hacer para pasar. No, no, vamos a hacerlo bien. Esas son las discusiones que tenemos muchas veces con este tipo de cuestión. Otro espacio de los seminarios sociolingüísticos. Estamos traballando no mapa de sociolingüístico de Galicia por unha conquista deste seminario e estamos traballando agora, por exemplo, casi na microsociolingüística por concello. O sea, non é que nos preocupa na academia. Preocúpanos a vitalidade do idioma, sí. O idioma está moito máis vivo do que a xente di nos xornais. Moito máis vivo do que a xente. O que nos preocupa un pouco a continuidade xeracional. É dicir, as novas xeracións e a relación dos novos, dos rapaciños e rapaciñas e os mozos co idioma. Ese é un tema moi serio. Outros días me preguntaban que faría vostede se fose o responsable da política lingüística deste país? Se fose o primeiro a sair correndo. Eu non teño solución. Eu podo abrir debates ou, por menos, recoller opinións para ver por onde iría. Pero sí teño claro por onde iría. Primeiro, traballar con nenos e as nenas en as cidades, sobre todo. Non esquecer a mundo da aldea, o mundo rural, pero nas cidades. Es decir, esta filosofía neoliberal de decir, no, que a xente se lle dá o que pide, e como nas cidades non hai, pois as cidades non poñemos. Non, si queremos realmente unha lingua moderna, temos que traballar nos núcleos urbanos, porque nos núcleos urbanos onde se están establecendo os modelos de comportamento social cara ao futuro. Segundo, a mocidade. E a mocidade que traballala, a mocidade chega con a hoxe, por exemplo, na miña facultade, tive unha reunión con os rapaces, pois estaba preparando aí un proxecto, non vou adiantar nada que non fale antes cos compañeros de rapaces. Pero, falando un pouco con os rapaces, 20 anos, a ver, vemos que todo é falando aquí, comigo. E entre vos, bueno, claro, pois, entonces que vos pasa? E entón dixen, que nos vamos ao cine e que nos estaba? Nos vemos a televisión e fora da canle galega dos da galega cando se ponen en plan gaiteiro, que máis hai? Nos imos a redes sociais, bueno, as redes sociais, sí, pero as propostas de consumo de webseries ou de... onde está? Nos imos aos quioscos e cando ves ao quiosco, onde está o galego no quiosco? Fora desde dous publicacións de resistencia que temos aí agochadas casi debaixo do mostrador. Non ximos o dial na radio e movémonos no dial na radio e onde está o galego? Claro, os locutores, os xornalistas, os meus compañeros, entrevistanme e dime, bueno, que claro, es que non pensan vostedes, señor presidente, que a lingua galega non está suficientemente atendida e prestixiada e tal, habría que prestixiar e atender máis, eu digo, porque falando con compañero de Canadá. Que unha cadena que eu sigo entendendo, claro, depois de fazer esta entrevista e estar falando comigo en galego todo o tempo, en que vas a contar?
rapaces van a las canceras, los rapaces van, porque claro, a sociedade de consumo, a sociedade de adormecer, a sociedade do ocio na que vivimos, tamén conta con eles, e van moi fundamentalmente dirigidas a eles, porque todos sabemos que unha das características das sociedades de consumo contemporáneas é dirigir a batalla aos grandes consumidores, que é a xente nova. A xente nova, hoxe, son os grandes clientes de todo, das marcas, da roupa, do calzado, das viaxes, de todo. Bueno, en que se dirixen a eles? En que lingua? Aí onde eu creo que hai que operar. Iso significa operar con estrategias de comunicación, con equipos de recursos económicos, lógicamente, iso non se pode gratis. E faixe, ademais, hai que facelo implicando as partes, non por real decreto. Nos, agora ponemos un decreto no, na... Sacámoslo de Galicia, de Galicia, de Galicia, a partir de mañana, pues, ahora, porque o país, ademais, este país é especialista en facer o que lle peta. Este país é o país que ten máis ordenanzas de construcción e de respeto, ¿verdad? E, pues, cada un, deixa que o papel interno o que lle pone. Non, nós temos que facer unha estrategia de pedagogía social e de pedagogía social e de implicar, sobre todo, aqueles líderes de opinión, líderes económicos, líderes de ocio, líderes de todo tipo, que poidan arrastrar comportamento social. Iso significa falar, implicar, convencer, non queda outra maneira. Eu non creo na estrategia da Barran, como vine a estrategia de exposición, e creo que aún atraemos máis con mel que a escoteraza. Por tanto, claro, iso significa vontade, significa accións comuns e non convertir a lingua nunha ferramenta de andar a darnos uns aos outros con ela, como se fose unha ferramenta de loita para descalificar, veñen unhas eleccións a ver que pasa. A ver que pasa, porque o pueblo de Andalucía vamos a ver que pasa. E aí temos que ter moi claro en como podemos unir esforzos para sacar adiante o tema. Bueno, pois pues, estamos traballando, por exemplo, en concellos. De Ames, que foi o que fixemos o primeiro experimento, que entrou moi ben, colaboración con a Diputación, neste caso a Diputación da Coruña, para medir exactamente os comportamentos dos rapaciños e das rapaciñas e dos mozos nese concello. Porque, claro, sin datos e sin conhecemento do que está pasando, facemos diagnósticos por idealismo patriótico e iso non conduce a nada. Primeira acción, a mocidade, os nenos. Segunda acción, a mocidade e pensando na cultura do lecer, na cultura do ocio, na cultura da comunicación. Un terceiro, non vou falar efectivamente, como di o meu amigo Darío, de novas tecnologías, porque novas tecnologías tamén na súa época va a falar. Pero si as tecnologías digitales. Hai que entrar. A lingua grega non pode quedar á marxe desa batalla. Se sabemos esa batalla, aquela cita que sempre decimos de Postman, se perdemos a batalla da nova tecnoloxía do século XXI, borran o mapa como no seu día, quedaron fora do mapa os que perderon a batalla do alfabeto, os que perderon a batalla do libro impreso, os que perderon a batalla do audiovisual. E esta lingua nosa, que ás veces non valoramos e estamos todo o día con ese complexo de o mundo que cae arriba das nosas cabezas, aí pobrinos de nós, esa depresión instalada no noso ADN que nos vai llevar un día a tumba, de verdade, pois se deixamos ese discurso, veremos que a UNESCO hai 5 anos sacou un informe onde o galego, non o galego portugués, non o galego brasileiro, o galego é unha das 20 linguas instaladas na internet do mundo. É dicir, estamos falando dunha lingua que é do primeiro mundo, unha lingua que está instalada en Europa, unha lingua que ten unha produción cultural importante, o mundo da música, o mundo do audiovisual, o mundo do libro. Podemos estar mellor, que funciona, podemos estar moito mellor. Certo. Xa quixeran ter este punto de partida noso, incluído o número de falantes, outros idiomas. Pero non temos que empezar a perder o complexo de victimismo. O victimismo, levamos o tumba e o desastre. E a academia traballa tamén en a perspectiva da sorte lingüística neste medio. Logo temos o seminar de gramática. Este é unha asignatura que temos pendente do sexto XIX. E hai un equipo de compañeros e compañeras que están traballando moi seriamente e nos esperamos que a ver se para o ano que ven temos, en 2019, temos xa o corpus, todo o mundo, porque claro, unha gramática, bueno, na época de Murguía, pois era unha gramática, unha época de xa acabada, pero hoxe unha gramática, bueno, pois, era unha gramática que exixe un nivel de información, que exixe un
un rigor científico, que existe un recurso de las especies de ciencia comparada, de lingüística comparada, etc., no se improvisa. Por tanto, esa gramática va a ser una gramática no de 0 páginas, precisamente, a partir de varios volúmenes, y habrá después de hacer una versión pues, más de usuario para poder analizar. Pero ese es uno de los desafíos que tenemos en este tiempo y que espero no. Bueno, que no nos decepcionen los compañeros y sus compañeras. Luego tenemos el seminario de literatura, el seminario de historia, a casa museo de Emilia Parvazán, de que falei antes, a biblioteca, porque claro, a academia tem que ser una biblioteca. Tenemos un equipo de bibliotecarios cualificados, son 3 personas que están trabajando ahí, que tienen todo ese fondo accesible, y son las bibliotecas, como es donde Emilia Parvazán, de que falei antes, porque todos los estudios de la escena pueden imaginar o que tal ahí hay y de sorpresa que haya habido. Una hemeroteca. Ahora estamos intentando, y estamos pendientes de una resolución de asunto cuando nos presentemos un concurso, de digitalizar a hemeroteca, o por lo menos a parte más importante de la hemeroteca, para que pueda tener un acceso libre a través de la red, porque a nuestra filosofía es todo lo que podemos ponerlo de acceso gratuito. Pero no, algún político nos di con todas esas consultas de diccionario, etc. Si cualquiera cobrado, vos creedes, bueno, externalizarlo. Este me dijo, bueno, amigos, no. Dice, bueno, externalizar, está diciendo que ponemos esta riqueza y que le poníamos en las manos de una empresa americana para que explote la lengua galega y ponga anuncios, etc. Y que nos paguen una cantidad, yo también se me acuerdo, ¿por qué no nos externalizamos a vos? El 75% son desexternalizados. Seguramente hay una exageración para mi banda, pero se me acuerdo, porque aquí era no entender nada. Es decir, no entender que las lenguas, o castellano también, son una riqueza y un patrimonio, que son una riqueza económica incluso. Pues, hay un proyecto que estoy llevando botas, incluso para poder desenvolverlo desde la sociolingüística en colaboración con la universidad y a ver si es posible, y con algunos compañeros de otras instituciones, que consiste en que los directores, por ejemplo, un director de una agencia de publicidad decía medio atrás, Víctor, ¿vos calculáis alguna vez cuánto cuesta? Es decir, ¿qué valor añadido económico tiene un anuncio en galego? Anunciar en galego qué valor económico en galego tengo. Y qué desvalor puede tener, ¿eh? A veces puede ser un valor y a veces puede ser un no valor. Pero eso hay que estudiar, tenemos que estudiar el modelo. Tenemos también el archivo de la academia es impresionante, aconsejo a todos aquellos que, bueno, perfecto, el archivo de la academia, yo creo que la academia y la Fundación Pedro son las dos instituciones con un fondo. Y la universidad, claro, yo creo que menos la universidad, pero son dos instituciones. Luego está la comunicación, todo lo que significa la línea de comunicación de la academia, claro, todo eso hay que sostener. ¿Y cómo lo sostengo? Y ahora acabo. A la Real Academia Vasca, que tiene una Real Academia Vasca, y que tenga 400.000 falantes de euskera, decíame Andrés Urrutia, todos los galegos, anda de premio. ¿Cómo podés decir que te des mal la situación? Cuando, primero, los monolingües, decíame en euskera, aquí no existe. Y más falantes de monolingües, con lo cual es una gloria. En este país hay que empezar a pensar en qué capacidades tenga la ciudadanía para expresarse en distintos idiomas, depende de las necesidades y de los sitios en cada momento histórico. Bueno, la Academia Vasca, Hermanto, tiene 3.300.000 euros de orzamento. 3.300.000. Comparando con vascos, evidentemente no tendré que compararlo con castellano porque se les falta más, pero ni banda. Ni siquiera usan los catalanes, que tienen 9.900.000. Son más caros. Pero los vascos no son más caros. Son a cuarta parte. Bien. De esos 330.000 euros, 3.300.000 euros, 1.900.000 vienen del gobierno vasco. Y otro tanto, casi otro tanto, 1.500.000 aproximadamente, de la situación. Después algo de Navarra,
algo das provincias do sur de Francia, pero pouquinha cousa, e 2.273.000 € do Ministerio de Cultura de España. O Ministerio de Cultura de España dá o mesmo aos catalans, aos galegos e aos vascos. É algo que conseguiu o equipo anterior da equipos anteriores da academia e algo que está aí. A Real de Galega ten escasamente 1 millón de euros. Dos cats, 283.000 venen do Ministerio Cultural. 100.000 aproximadamente, diputacións, ramillando concellos onde podemos. Es decir, xa nos quedamos en 600.000. Dos cales, 520.000 están en basura. E o resto, pues, a pelexar. Esta é a realidad. Claro, cando digo isto, a algúns amigos se nos enfadan. Porque esta é a realidad. Entón, cando me encontras e remato nun ascensor, unha señora en Vigo, aí atrás, que me felicita por ser presidente da Academia, e logo moi seria con seu nome, con a señora Paco, pois non é toda a realidad. E logo un ascensor me di, pero eu estou moi enfadada, porque a lingua galega está moi mal, non estou a convencer a usted que fala con seu filho, pero bueno, vamos a aceptar isto. A lingua galega está moi mal, e tenen moi mal, e tenen que dizer, señora, mire, eu non sou responsable do político moito. E segundo, quere que lle conte. Pero claro, hai momento onde se lle empeza a contar, entón dirá, pero todos estes son farmos, ou que lle conte. Pois esa é a batalla que temos que dar. E é unha batalla que tem que conhecer a sociedade. É certo que, bueno, eu teño a esperanza de que vayamos gañando sensibilidade e facemos unha economía de guerra. E, gracias a iso, a pesar de todo, pois, imos incorporando cousas. E temos o proxecto do Dicionario Bilingüe, todos os proxectos que nos enchen que poderían andar, porque está parado, temos que parar, porque, claro, ademais, os mellores técnicos se nos van porque gañan as oposicións e nos van de fora. Porque tampouco están gañando grandes cantidades de dinheiro. É dicir, todo iso é un sobrevivir, verdadeiro, pero tamén ca ilusión de que estamos axudando a manter a dignidade e un proxecto colectivo que nos enche a vida, que fai que nos apretemos entre todos para poder sacar adiante. E eu creo, honestamente, que a sociedade galega percibe, porque unha das estrategias nas que estamos traballando, e iso explica, pois, o contar das palabras, explica a primavera das letras, explica agora o acordo con punto barra, o desenvolvemento de proxectos de concursos, etc. Outros que estamos con o acordo que acabamos de asinar a 11 para poner en audio libros e en braille os novos, 100 novos títulos da banda academia. Todo iso hai que comunicarlo, hai que transmitirlo á sociedade para que a sociedade saiba que ese patrimonio existe e que é unha riqueza, é un valor engadido que nos hai moi ricos, porque disponemos de seguir, sin renunciar a esas áreas de comunicación exterior que tamén temos que traballar entre todos. Evidentemente, non é a dimensión de un escándalo lógico, é a nosa parte. E nos vamos, vamos a cerrar a tenda. E como non vimos cerrar a tenda, pois o vamos.